Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos prácticamente a punto de iniciar la, la sesión en esta... Eh, sesión. Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañan también los viceministros eh, Jorge Chaparro de Políticas para la Defensa y Héctor Loaiza. can i just check with the interpretation? are we ready to begin? Okay. thank you. good morning to everyone. I now open hearing number 31 of the 180th uh, period of sessions of the Inter American Commission on Human Rights, which is entitled Follow Up to the Recommendations of the Report Situation of Human Rights in Peru in the Context of Social Protest. My name is Roberta Clark, and I'm the second vice president of the commission. And I'm accompanied by my fellow commissioner, Carlos Bernal, to my left. I'm also accompanied by the executive uh, secretary of the commission ms. tania renon and the special rapporteur for freedom of expression, pedro vaca. the purpose of this hearing is to receive information about the compliance measures that have been implemented by the state to comply with the recommendations of the commission in the context of our visit carried out in 2023, as well as the pending challenges in terms of implementation. in particular, it is expected that we receive information and data on progress in terms of reparations and investigation of cases of human rights violations that were recorded by the Commission in the report on the situation of human rights in Peru in the context of social protests. As we begin, I want to acknowledge that we have a high level delegation from the state of Peru, including the ambassador, the permanent representative to the OAS, the vice minister of human rights, the minister of health, uh, and other. Uh, Senior uh, persons in the, in representing the state. This, I think, signals the importance of this issue as well as the significance of this hearing for the state. And we also have very robust representation of civil society organizations who are registered to participate. As we begin, and I will speak to you about how we're going to spend the hour and a half together, I want to emphasize that only persons who have been registered with civil society will be allowed to participate. Early in this hearing, and so how are we going to spend our time together? We will start with civil society organisations, where we have 24 minutes, and there will be a, a clock here, so you will see the time as it goes by. The state will have the same amount of time, 24 minutes. The commission will have 12 minutes to respond and, and ask questions or make comments as, as 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 they think appropriate, and then we go back to civil society but for the 12 minutes and uh, the state 12 minutes and then we conclude. i just want to say my note reminds me to say that civil society has 24 minutes but uh, you will divide, divide that time amongst yourselves but more or less four minutes per person speaking on behalf of civil society if there's six of you. so that's, that's uh, we, we, we will rely on you to manage that. so with that, civil society, you have the floor. And I also want to remind you to speak not too fast because the interpreters have to keep up and um, just to, yeah, um, just to be mindful of that. Buenos días, eh, ilustre comisión, secretaria, eh, relator, eh, oh, ilustres representantes del Estado, mis colegas de sociedad civil y demás públicos presentes. Eh, mi nombre es Florencia Regiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y haré la intervención en nombre de las organizaciones eh, regionales e internacionales. Muchísimas gracias por la convocatoria a esta importante audiencia. Las organizaciones en nombre de las que hablo estamos muy preocupadas por la erosión de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Perú. Esa erosión socava los derechos a la verdad y la justicia por las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en todo el territorio peruano. El informe de la Comisión del pasado abril pedía fortalecer la independencia judicial y el sistema electoral. Ese pedido ha sido totalmente ignorado por el Estado peruano. Al contrario, sectores del Congreso han arremetido contra otras instituciones democráticas. En 2022, el Congreso nombró a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional en un proceso que careció de suficiente transparencia y no garantizó que los candidatos fueran escogidos con base en el mérito. En una decisión, en febrero de 2023, el Tribunal abrió el camino para la selección de un defensor del pueblo, una figura crucial para la defensa de los derechos humanos. La Comisión pidió por una selección por méritos. En su lugar, el Congreso escogió como defensor a una persona sin experiencia en derechos humanos que se ha dedicado a desmantelar la Defensoría. En clara violación de la independencia judicial, en junio el Congreso inhabilitó por cinco años a una fiscal por una decisión que tomó en su carácter de, de fiscal de la Nación a partir de su interpretación de la ley. Ahora el Congreso busca destituir a la Junta Nacional de Justicia en un proceso sumario con base en supuestas causas graves y mediante un proceso no definido por la ley. El pasado martes, la Corte de Justicia de Lima acogió una acción de amparo presentada por la Junta en base a violaciones al debido proceso y ordenó suspender el proceso de manera cautelar. En respuesta, un fiscal abrió una investigación de los, de, de los jueces que dictaron el fallo por presunto abuso de autoridad y prevaricato. El fiscal fue designado en el cargo por la fiscal de la Nación, la cual está siendo investigada por la Junta por varias causas de máxima gravedad. De concretarse la destitución de la Junta, ya sea total o parcialmente, quedaría gravemente afectada la independencia de la identidad que nombra y remueve a los fiscales y jueces de todos los niveles y a las autoridades electorales, así como el control disciplinario de las acciones de la fiscal de la Nación. Si la Junta es sometida a intereses políticos, congresistas con procesos abiertos por corrupción y otros delitos podrían influir en la designación de jueces y fiscales favorables en sus actos. También podrían intentar destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene medidas ha tenido medidas cautelares y ahora tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Dina Boluarte es cómplice de la ofensiva del Congreso contra las instituciones. En septiembre llamó al coordinador residente de la ONU en Perú para expresarle su extrañeza por una nota de la ONU que afirmaba que la separación de poderes es fundamental en una democracia. El Gobierno sigue declarando estados de emergencia y suspendiendo derechos fundamentales sin justificación clara y sin rendición de cuentas. El debilitamiento de las instituciones, incluyendo la persecución de fiscales que buscan combatir la impunidad e investigar la corrupción, socava la protección de derechos humanos, como el fiscal que ayer la comisión otorgó medidas, provisionales, eh, eh, medidas cautelares al fiscal eh, rafael vela barba. el informe de la comisión establece que hubo graves abusos durante las protestas incluyendo masacres y posibles ejecuciones extrajudiciales. el gobierno negó la evidencia adoptó un discurso estigmatizante y discriminatorio sobre las personas manifestantes muchas de ellas indígenas y no tomó medidas para detener el uso ilegítimo de la fuerza letal y menos letal por parte de la fuerza de seguridad. Hasta hoy, la Fiscalía no ha presentado cargos contra agentes del Estado, ni ha establecido la responsabilidad de las autoridades. En su informe, la Comisión ofreció al Estado crear un mecanismo. Nosotros consideramos que ese mecanismo tiene que ser un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ese grupo sigue siendo necesario para respaldar las investigaciones y, en todo caso, los fiscales que requieren apoyo forense y asesoría sobre estrategias de investigación. Instamos al Estado a apoyar la puesta en marcha de este grupo de expertos que promueva el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Y en caso de falta de cooperación de la, del Estado, solicitamos a la Comisión valorar la inclusión de Perú en el capítulo 4B del informe anual como uno de los países particularmente graves de la región. Es fundamental que el Estado peruano, la Comisión y la comunidad internacional actuemos para evitar un deterioro aún mayor del Estado de Derecho y para acabar con la impunidad. Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta, señor comisionado, señora secretaria, señor relator. Mi nombre es Gloria Cano de la Asociación por los Derechos Humanos del Perú. Agradeciendo el espacio otorgado, queremos centrar nuestra participación en las investigaciones de la intervención de las fuerzas policiales y militares en el control de las manifestaciones que ocasionaron casi medio centenar de muertos y cientos de heridos durante la protesta social de diciembre a marzo último. Como lo señala la Federación Internacional de los Derechos Humanos en su reciente informe sobre Perú, avance el autoritarismo y regresión de derechos, la mayoría de las personas que apoyaban al presidente Castillo en los días previos a la vacancia, el 31% a nivel nacional vivían en el centro y sur del país, principalmente en zonas rurales de más bajos ingresos. Por ello, Excuse no es ofensivo um, Gracias. Sí. Por ello, no es opresivo que la represión más grave y la mayor cantidad de personas asesinadas durante las manifestaciones contra el actual presidenta Boluarte y el Congreso de la República hayan tenido lugar en las zonas donde el apoyo electoral de Castillo fue el más importante y donde se concentra la población históricamente más marginalizada del país, en su mayoría indígena y campesina. Luego de casi un año de los hechos ocurridos en las diferentes zonas del país, solo las investigaciones sobre Ayacucho se ha identificado a un presunto autor directo de algunos de los hechos de muerte, mientras que el resto de las zonas las investigaciones aún son incipientes. El 31 de marzo de este año la Fiscalía de la Nación decidió concentrar las investigaciones de los hechos en un solo equipo denominado por sus iniciales EFICAVIP. Tendría competencia nacional, disponiendo un plazo de cinco días para hacer el inventario de las carpetas fiscales y un plazo posterior de 48 horas para el traslado de esas carpetas a la Fiscalía Coordinadora del Equipo Especial. Tal plazo nunca se respetó. La carpeta de Ayacucho, Juliaca y Pichanaki recién fueron entregados al equipo en el mes de mayo, mientras que en Andahuaylas y Chincheros recién en junio de este año. En la carpeta fiscal de Andahuaylas y zonas conexas, la fiscal coordinadora nombró a la fiscal Marleni Rojajara como encargada de la investigación. Sin embargo, a las pocas semanas se nos informó de su renuncia al cargo, siendo reemplazada por la fiscal Delmi Díaz, quien luego de realizar algunas actuaciones ha sido reemplazada por una nueva fiscal. Es decir, hasta el momento son cuatro fiscales quienes han tenido a cargo sin que hasta el momento haber llegado a desarrollar una investigación importante. La negativa de las autoridades de entregar a los fiscales los diversos documentos, como planes de operaciones o informes de inteligencia, dan cuenta del ánimo obstruccionista que desdice en los discursos de colaboración y en el descubrimiento de las responsabilidades. La fiscal de la Nación, encargada de investigar la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte y los ministros de Estado, en estos hechos, resolvió en contra de la participación de la representación de las víctimas y solo vía tutela de derechos que un juez amparó, se tuvo la oportunidad de participar en los interrogatorios de los investigados. La señora presidenta Boluarte, a pesar de haber señalado en un inicio que respondería a las preguntas de la representación de las víctimas, guardó silencio ante el interrogatorio. De otro lado, se notifica a las víctimas y testigos que deben acercarse a la sede de Lima a fin de prestar declaración. Por ello, se ha tenido que requerir a la Fiscalía de la Nación que viaje a las zonas o, en su defecto, que tome las declaraciones a las víctimas y testigos en forma virtual. Con estos datos y otros que alcanzaremos a esta honorable comisión, podemos afirmar que el Estado ha incumplido las recomendaciones incluidas en el informe en los puntos 15, 16 y 17. La actual coyuntura del país, donde los jueces y fiscales que cumplen con su papel son sometidos a procesos disciplinarios o se pretende criminalizarlos por sus decisiones, no contribuye a crear un clima de confianza, por lo que insistimos en la creación de un grupo especial de investigación o, en su defecto, en un mecanismo de seguimiento. Muchísimas gracias. Doy la palabra a la compañera Marcela de Onamiak. Buenos días, señora presidenta, miembros de la ilustrada comisión y representantes del Estado. Mi nombre es Ketty Marcelo López, Inca de Perú, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIA. Estamos aquí para alcanzar un informe y denunciar los crímenes cometidos contra nuestros hermanos quechuas y aymaras durante la represión violenta que el gobierno de la señora Dina Boluarte cometió en diciembre del 2022 y en enero del 2023. Hechos que hemos venido denunciando desde que se quebró el Estado de Derecho y se instauró un gobierno de facto autoritario y genocida, sobre todo enemigo de los pueblos indígenas, a quienes nos llaman terroristas cuando salimos a luchar frente a tantos atropellos. Los pueblos y las mujeres indígenas hemos venido denunciando permanentemente esta violencia y discriminación que enfrentamos por parte del gobierno, sobre todo cuando nos imponen un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas que nos condena a una muerte lenta que explota y destruye a nuestra madre naturaleza. Está probado que este modelo económico nos somete intencionalmente a condiciones que acarrean nuestra destrucción física, cultural y espiritual. Los hechos ocurridos entre diciembre del 2022 y enero del 2023 no se va a poder comprender en su real dimensión si tales hechos no la contextualizamos como parte de esta política genocida, donde una élite política y corrupta busca perpetuar este modelo genocida, lo cual están coludidas con el poder empresarial, militar y los medios de comunicación de señal abierta, quienes son los encargados de estigmatizarnos. Desde ONAMIAP y nuestras bases organizativas, a pesar de las amenazas, persecución y criminalización de las que venimos siendo víctimas, continuaremos rechazando y denunciando el golpe de Estado que hoy la dictadura congresal busca arremeter contra las pocas instituciones democráticas que quedan en pie, como es la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, porque las demás instituciones autónomas, incluida la Defensoría del Pueblo, están sometidas a este régimen dictatorial congresal. Por eso queremos llamar la atención de la ilustrada sobre estas nuevas investigaciones que están aperturando a nivel policial y de forma clandestina. Por el delito de terrorismo contra lideresas y líderes indígenas que han participado en las protestas sociales, ha de saber el gobierno que al criminalizar a un líder o una lideresa indígena originaria, criminaliza a todo un pueblo que ésta representa. Por todo ello, queremos reiterar a la ilustrada comisión nuestra solicitud de conformar una comisión internacional que investigue imparcialmente los crímenes cometidos contra nuestros hermanos y hermanas quechuas y aymaras, como señala nuestro informe jurídico que hemos alcanzado hoy a la Secretaría Ejecutiva, que titula Hasta Alcanzar Justicia. Y esta solicitud responde al hecho de que no existe garantías en el sistema de justicia del Perú. Por eso es que acudimos a la comunidad internacional. Demandamos que el Poder Ejecutivo y Legislativo dejen de promover leyes que atentan contra nuestros derechos colectivos, sin consulta ni consentimiento. Demandamos el cese a la criminalización, estigmatización, represión y persecución a nuestros hermanos líderes y lideresas indígenas. También demandamos reparación integral a los familiares de las víctimas asesinados en lucha demandamos cese a la política genocida extractiva dentro de nuestros territorios ancestrales, como por ejemplo el proyecto de ley 1210, ley que busca legalizar invasiones en nuestros territorios. Enseguida paso la posta a mi hermano Nelson Oreo Espinosa de Ayacucho. Buenos días con todos los presentes. No sé si es pedir dos minutos tiempo adicional a la presidenta Roberta Clark. Bueno, mi nombre es Nelson Ore Espinosa, estudiante universitario, ingresé a la sección de emergencia del Hospital de Yacucho del 15 de diciembre, por trauma abdominal abierto, con por por arma de fuego, habiendo sido necesario una intervención quirúrgica en el Hospital Regional de Yacucho. Bueno, soy uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayacucho del 15 de diciembre del año pasado. Y digo sobreviviente porque se debe tener presente que la mayoría de las lesiones fueron por arma de fuego, fueron a la cabeza, pecho y abdomen. Sin duda, no querían asustarnos, tampoco querían dispersar la manifestación, querían asesinarnos. Debemos precisar que en Ayacucho se generaron por lo menos 72 heridos, en Andabuela, 56 mientras que en Juliaca más de 250, según reportes oficiales. Pero estimamos que son muchos más. Si bien el Estado por decreto de urgencia resolvió entregar como ayuda económica de 25 mil soles, que son equivalentes de 6.500 dólares, estos fueron entregados a criterio del Ministerio de Justicia. Por ello, muchos de mis compañeros no han recibido dicha ayuda. Los que hemos recibido teníamos que destinar ese dinero. A nuestro tratamiento, rehabilitación y necesidades familiares al vernos impedidos de trabajar. Un ejemplo de ello es Raúl Goya, quien sobrevivió con dos proyectiles en el rostro, le destrozaron la mandíbula, debe estar en la ciudad de Lima para poder seguir las instrucciones médicas. A Recuperación, ya ahora debe someterse a una nueva cirugía. O el caso del señor Anderson Lapa de Ayacucho, quien sobrevivió con tres disparos que le destrozaron la mandíbula y el hombro. Para recuperar la mandíbula le hicieron un injerto del hueso de, del hueso sacándole el hueso peroné. Hoy, además de vivir con fierros adheridos a su hombro, no puede movilizarse ya que al sacar el peroné lo han dejado con discapacidad. Igualmente en el caso del señor de iniciales de Ecu de 14 años Uripa Purimac, a quien el 12 de diciembre le dispararon por la espalda, el proyectil se alojó en su columna. Hasta ahora debe viajar una vez al, me al mes al Hospital del Niño en Lima para su tratamiento, está por perder el año escolar, porque los profesores no quieren justificar su inasistencia por los viajes que debe hacer, ni tampoco darle facilidades para las evaluaciones escolares por cruzarse con su desplazamiento por razones médicas. Otro caso es del señor Nelson Condori Velarde, en Juliaca, que está inmovilizado por fractura del cráneo, perdiendo 10 centímetros del hueso comprometiendo su capacidad cerebral. Estos son algunos de los tantos casos, sin mencionar aquellos que aún sobreviven con los perdigones en sus cuerpos. Quiero llamar la atención al maltrato y estigma en los hospitales, a reprocharnos en todo momento, porque estábamos con la protesta, haciéndonos pasar largas horas de espera para la atención, lo que nos afecta en nuestra salud física y emocional. Es por ello, señores y señoras comisionadas, aseguramos... Que el Estado ha incumplido con las recomendaciones dadas por esta comisión y pedimos que se forme una junta de médicos de alta especialidad para que reevalúen la situación de los sobrevivientes y heridos y se defina una ruta de recuperación total con rehabilitación, así como destinar una pensión vitalicia para aquellos que han quedado con discapacidad. Pedimos a la CID que continúe con el monitoreo del cumplimiento por parte del Estado, que nos acompañe hasta el final. Paso la palabra al señor Dani Quispe. La de La Buenos días con todos ustedes. Agradezco a ustedes por recibirnos. Vengo desde Andahuaylas. Mi nombre es Dani Quispe Rojas. Soy padre de Becan Romario Quispe Garfias. Joven asesinado 11 de diciembre en Andahuaylas. Son 49 personas fallecidas. Jóvenes padres, familia, que participaron en las protestas. Otros solo pasaban por ahí cuando les dispararon. Desde ese día, padres, madres, hijos, esposas, hermanos inician un, una lucha por justicia, por, por que los responsables paguen para nosotros. Hay varios responsables. Dina Boluarte, Otárola, y los jefes militares y policiales, pero hasta ahora no hay proceso judicial contra ellos. Solo una investigación preliminar. En caso de Andahuaylas, la investigación no ha avanzado porque han venido cambiando a los fiscales. Hasta ahora hemos tenido cuatro fiscales. Pedimos que nos escuchen en nuestro idioma, el quichua. La mayoría de madres que están pidiendo justicia solo hablan quichua y sienten que no le hacen caso por hablar el castellano. En el caso de los fallecidos, el, el Estado dio una ayuda económica 50. Mil nuevos soles que no repara la pérdida de la vida. Hay huérfanos, viudas que necesitan una pensión. Hemos pedido conocer a los de Ayacucho, de Juliaca y de otros lugares. Todo anhelamos justicia que los fiscales vayan donde ocurrieron. Los hechos no, que no nos digan que tenemos que ir a Lima a declarar, vengo hasta ahí, aquí para poder hablar por los familiares de los asesinados, la pérdida de nuestros hijos o familiares no se supiera, el dolor nos acompaña, quisiéramos que los niños, que jóvenes, tengan vicas de estudio, que se preocupen por nosotros, porque estamos traumados. Queremos que los fiscalías tengan ayuda especial, especiales, internacionales, para conocer la verdad. Nadie se ocupa de nos, nuestra salud mental. Queremos justicia, queremos que nos escuchen, porque, porque debemos tener presente que han matado con ensañamiento sin, considera sin considerar que muchos eran niños y adolescentes. Gracias. Doy a la palabra al señor Raúl Sam Samillán de Juliaca. Buenos días con todos los presentes. Alimpuncha Iwaikikuna Panaikuna, Suma Uruquipana Gilatanaca Cuyacanaca, Sudita Raúl Semillán Sanga, Punomanta Jamuyani, pueblo de Quechuas y Aymaras, soy hermano de Marco Antonio Semillán Sanga, el biólogo médico internista que fue asesinado cobardemente por la espalda, salvando vidas por inmediaciones del aeropuerto. Señores de la Comisión, Ante estas graves violaciones de derechos humanos que hemos vivido en todas las regiones del Perú por parte del Estado, me dirijo a ustedes para manifestar las condiciones actuales en la cual se encuentran las víctimas de esta represión. Luego de las 36 recomendaciones que se dieron de derechos humanos en el informe, en la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, lamentamos informar que el proceso de justicia se ve muy lejos de las víctimas, debido a que muchos de mis hermanos son de pueblos muy lejanos a las ciudades, de Sandia, de Carabaya, lugares donde ni siquiera hay acceso, pero... Lamentablemente tienen que venir hasta Juliaca y luego tienen que trasladarse a la ciudad de Lima para dar su testimonio. Nosotros vemos la justicia cada vez más lejos porque nos han ido poniendo muchas trabas. Esta misma situación, ahora, la institución de la fiscalía, después de habernos puesto cinco fiscales para que investiguen la carpeta 23, Ahora nos están pidiendo que nosotros tenemos que pagar 50 céntimos por cada copia ferateada, lo cual eso hace que la justicia esté muy lejana de muchos de nosotros que están en extrema pobreza, porque a los que han matado y han herido son personas de bajos recursos económicos, personas que a las justas pueden solventar sus necesidades básicas. Las víctimas nos sentimos en condiciones desiguales. Sentimos, nos sentimos en estas condiciones eh, frente a la presidenta Dina Boluarte, por no contar recursos económicos y la gran distancia que debemos de cubrir para viajar con el traslado de las carpetas fiscales de Juliaca a la ciudad de Lima pues nosotros tenemos que recorrer 1.300 kilómetros, que equivale a 800 millas, lo cual son 26 horas de viaje en un bus. Debo señalar a las políticas de reparación, el Estado mediante sus instituciones se ha mostrado completamente indiferentes. No existe restitución de derechos ni garantías. El día 26 de julio... 28, 29 nos han vuelto a reprimir. Viajamos a la ciudad de Lima con los familiares a exigir que retonen nuestras carpetas fiscales, pero nos han gaseado, nos han acodalado e incluso han detenido a algunos hermanos dirigentes que fueron a la ciudad de Lima. El Estado sigue siendo el principal actor de discriminación. Nos ha gaseado ha generado la polarización en el país, negando la memoria histórica y estigmatizándonos de terroristas, de ponchos rojos, de vándalos delincuentes, sin prueba alguna, porque ninguno de los asesinados tiene algún antecedente. Son personas con, con una vida impecable. Denunciamos ante la comunidad internacional que después de estas recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha iniciado un proceso de persecución política, judicial y restricción de la libertad de expresión, realizando detenciones ilegales y arbitrarias, contratos crueles por parte de funcionarios policiales donde no tienen un, un trato con enfoque de género. Denunciamos que las víctimas son de los pueblos originarios quechuas, aymaras, chancas, como nuestros hermanos de Cuyo Grande, en el Cusco, a quienes a base de presiones la Procuraduría General quiere obligarles a que acepten delitos de terrorismo que no cometieron. Les están imponiéndoles un pago de 250 mil soles por daños al Estado. Denunciamos que nuestros dirigentes y periodistas de la prensa alternativa, cuando quieren reflejar nuestra realidad, son amedrentados y perseguidos. Por último, denunciamos que el Estado peruano no ha realizado ningún esfuerzo por cumplir estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que pedimos que se activen todos los mecanismos establecidos en la Casa Interamericana de Derechos Humanos. Pedimos verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. No queremos volver a vivir un 9 de enero. Muchas gracias. In that regard, I now call upon the state to make its presentation, and you two have the extra two minutes, so you will have 26 minutes. And um, if I can ask the colleagues to adjust the clock to 26 minutes. Thank you very much. Senora Presidenta, Senora quisiéramos por favor solicitar a mesa que tenga en cuenta. Eh, los representantes de la sociedad civil han tomado tres minutos y cuarenta segundos adicionales, los mismos que el Estado peruano solicita. Thank you very much. Recollection oh, uh, is slightly different from yours, but Minister, we go with your, um, with your counting and uh, we can make the adjustment as we go. A lot from the point of view of the Commission, we can, make, we can reduce our time to accommodate equal time on both sides. So please go ahead. Thank you, President. Distinguidos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la sociedad civil, tengan todos muy buen día. El Estado peruano concurre a esta audiencia para dar cuenta de los avances en la implementación de las recomendaciones del informe de la Comisión y con ello continuar demostrando nuestro compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos. De acuerdo con vuestro informe, el 7 de diciembre del 2022 se dio un golpe de Estado. En ese entorno de violencia generalizada se presentaron actos de protesta. De acuerdo con la normativa de derechos humanos, el Estado peruano garantiza el derecho de la protesta pacífica, rechazando la realización de actos vandálicos que emplean la violencia, a través de cierre de carreteras, intento de tomas de aeropuertos, quemas de edificios públicos y de establecimientos de empresas privadas. Tal como mencionó la señora Presidenta de la República, lamentamos las afectaciones que hubieran podido sufrir las personas de la sociedad civil, así como de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Hacemos votos para que situaciones similares no se repitan. Debo remarcar que no existe ni ha existido política de gobierno tendiente a vulnerar los derechos humanos. Por el contrario, este gobierno tiene pago como pauta elemental el respeto irrestricto y la difusión de los derechos humanos en el país. Las investigaciones son realizadas por organismos constitucionalmente autónomos, sin interferencias por parte del gobierno. En ese marco, el presente año el gobierno del Perú solicitó la la visita de la Comisión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que se realizó del 11 al 13 de enero de este año. Pasaremos a hacer mención a algunas de las acciones vinculadas con relación al primer punto y a las recomendaciones 9, 13 y 14. El Estado, por iniciativa propia, dio atención a 111 deudos de 63 personas fallecidas y 155 personas heridas de gravedad, con un apoyo económico de 50.000 soles por fallecido y 25.000 soles por herido de gravedad. Dentro de las personas fallecidas también se incluyen a militares y policías, así como personas que por el cierre de carreteras tuvieron que sufrir eh, no llegar a los hospitales a tiempo, uno de ellos inclusive con una ambulancia apedreada. Igualmente, se brindaron apoyos médicos, becas para los hijos y de las personas afectadas, así como la inclusión de programas social, en programas sociales y agrarios. Por otro lado, la Defensa Pública brindó 112 orientaciones legales y 20 patrocinios en el marco de las manifestaciones sociales. Y el sector justicia aprobó diversas normas y protocolos aplicables dentro del contexto de protestas sociales. Para dar un servicio de calidad se han abierto y se abrirán en este año 12 servicios especializados de defensa de víctimas con enfoque intercultural. Adicionalmente, y con la finalidad de fortalecer el diálogo con la población, se han realizado y se realizarán siete mesas de diálogo con defensores de derechos humanos en diversas localidades del país, incluidas la selva central, así como mesas de concertación dentro del ámbito de los derechos humanos y empresas en cinco ciudades del país. Señores comisionados, quisiera ceder ahora el uso de la palabra a la señora Claudia Fuentes, representante del Ministerio de Salud. Gracias. Gracias. Gracias, viceministro. El Estado peruano a través del Ministerio de Salud garantiza el acceso y atención integral de la salud. Cuenta con un sistema de salud descentralizado a nivel nacional. Se cobertura a través del Seguro Integral de Salud de forma gratuita, cuyas atenciones son de carácter preventivo, recuperativo y de rehabilitación que incluyen procedimientos médicos, sanitarios y de cobertura de medicamentos. En el marco de las protestas sociales, el Estado peruano garantizó y brindó las atenciones a la población afectada durante diciembre del 2022 a marzo del 2023, donde se registraron en total 1.398 personas. En virtud del informe en materia de las recomendaciones sobre el derecho a la salud, reseñamos las siguientes acciones realizadas. Respecto a la recomendación 9 y 11c, el Ministerio de Salud, bajo el compromiso de brindar una atención integral, adoptó medidas de rehabilitación médica y atención psicológica, registrándose hasta el mes de octubre 1717 atenciones de salud. El Ministerio de Salud brindó capacitaciones a los equipos multidisciplinarios en 97 centros de salud mental comunitarios ubicados en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica, Junín, La Libertad, Lima, región, Puno y San Martín. Cuenta con coordinadores regionales para fortalecer así las capacidades del personal de la salud sobre los derechos de las personas afectadas para el correcto abordaje de cada uno de los casos y se les brinde una atención diferenciada a las personas que presentan padecimientos en, el, en salud mental. Asimismo, señalar que en relación a los presuntos actos de discriminación, el Ministerio de Salud se encuentra promoviendo en las localidades indígenas la implementación de la pertinencia cultural en los establecimientos de salud del primer nivel de atención a través de la Dirección de Pueblos Indígenas y Originarios. Estas actividades con enfoque intercultural permite que el personal de la salud pueda abordar cada área temática de la salud. Contamos desde el 2019 a la fecha con 37 establecimientos de salud calificados como establecimientos de salud con pertinencia cultural que atienden a la población Aguajún, Aguapún, Guampis, Aymara que yo, con Connivo, Ayánica, entre otros. Respecto a la lucha contra la impunidad, el Ministerio de Salud, a fin de mejorar las acciones de seguimiento y monitoreo de las personas afectadas en su salud, viene desarrollando un aplicativo que permita un registro integral y la sistematización de datos sobre las personas heridas y fallecidas, la cual será... Eh, la cual será consolidada por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud con interoperatividad a la base de datos del Registro Civil Na Nacional de Identificación y Estado Civil Sistema Informático Nacional de Defunciones, tomando en cuenta datos desagregados por persona cumpliendo los parámetros establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales. Asimismo, queremos destacar la conformación de un grupo de trabajo de naturaleza permanente por resolución ministerial con las entidades que conforman el sistema de salud que contribuyan al seguimiento, monitoreo y acompañamiento de las atenciones de salud para las personas afectadas. El Ministerio de Salud viene impulsando diferentes iniciativas para el fortalecimiento de capacidades resolutivas en infraestructura, equipamiento, personal de los establecimientos de salud para el fortalecimiento de las capacidades sanitarias en la región sur del país. Finalmente, como Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, reafirma su firme compromiso de respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos al acceso de los servicios de la salud integral de forma oportuna e idónea así como los esfuerzos para seguir implementando políticas públicas en salud bajo el enfoque de pertinencia cultural, con énfasis en los ámbitos con localidades indígenas y rurales, de género, de interseccionalidad, de derechos humanos, que tengan en cuenta los daños individuales. Gracias. A continuación, señora Presidenta, quisiera ceder el uso de la palabra desde la Ciudad de Lima a la señora Marena Mendoza, representante de la Fiscalía de la Nación. Buenos días con todos y todas. Antes de compartirles los avances institucionales realizados desde el Ministerio Público sobre las recomendaciones, permítanme decirles a las personas y organizaciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar y a todas las personas representadas por ellas, que comprendemos el dolor y pesar que generan estos hechos y nos solidarizamos con ustedes. Les aseguro que nuestro trabajo para esclarecer los hechos y que nunca más suceda está fundada firmemente en ustedes, en cada peruano y peruana que tiene derecho a acceder y a ser representado en el sistema de justicia. Procederé a presentar los avances sobre las recomendaciones 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 36 del informe de la Comisión. Se ha conformado el equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, el cual tiene competencia nacional y dedicación exclusiva para investigar los delitos cometidos contra la humanidad y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos, así como otros delitos en las protestas sociales. Cuenta con un equipo especializado de peritos y un equipo multidisciplinario en el que se cuenta con psicólogos para el acompañamiento, protección y soporte a las personas afectadas. El IFICABI cuenta con 51 carpetas fiscales en giro que están en investigación preliminar. Las 51 carpetas se encuentran dentro de plazo y 38 de ellas han sido declaradas casos complejos. Estas carpetas incluyen a 50 personas fallecidas. 367 personas heridas y 267 personas agraviadas por otros delitos. Las y los fiscales del equipo especial han realizado más de 4.478 actos de investigación que comprenden declaraciones, inspecciones, pericias, procedimientos, recreaciones, exhibiciones, incautaciones, pruebas balísticas y otros procedimientos. Además, las y los fiscales se han desplazado y vienen desplazándose a los lugares donde se suscitaron los hechos, por lo que se han constituido las regiones de Ayacucho, Puno, Apurímac, Junín, Arequipa, Ucayali, Cusco, Ica y La Libertad. Las fiscalías especializadas de prevención del delito de derechos humanos e interculturalidad, las fiscalías comunes, entre otras dependencias del Ministerio Público, intervinieron antes, durante y después de las protestas sociales de julio de 2023 a fin de evitar que puedan cometerse delitos y en los casos donde hayan ocurrido se ha actuado de manera pronta para realizar todos los actos de investigación necesarios, urgentes e inaplazables para el pleno esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, los señores fiscales, el personal forense y administrativo del subsistema y del equipo especial han participado en 28 capacitaciones en materia de estándares internacionales en la actuación fiscal para casos de derechos humanos, con la asistencia técnica de organismos e instituciones nacionales e internacionales, como la UNESCO, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Asimismo, la Junta de Fiscales Supremo, a pedido de la señora fiscal de la Nación, resolvió crear 29 despachos fiscales especializados en derechos humanos e interculturalidad, así como la creación de 216 plazas de fiscales con carácter permanente. A la fecha se han inaugurado cinco de estos despachos en las ciudades de Lambayeque, La Libertad, Ica, Cusco y Arequipa, que se suman a los nueve despachos que ya se encontraban en funciones en las ciudades de Lima, Ayacucho, Madre de Dios, Puno, Apurima, Junín y Ucayali, donde además se han creado nuevos despachos fiscales. Para realizar este crecimiento del subsistema de derechos humanos e interculturalidad, fue necesario lograr la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para la transferencia de 99 millones. 1.010 soles, equivalente a 25 millones 648 mil dólares, para financiar la implementación de los nuevos despachos fiscales. También les informo que del presupuesto aprobado se ha transferido al Instituto de Medicina Legal la suma de 26.832.820 soles, destinados a la contratación de 462 profesionales, entre ellos médicos, médicos psiquiatras, antropólogos, arqueólogos y especialistas en informática. Se viene gestionando para la implementación la compra de mobiliario y de equipos informáticos, biomédicos, insumos para laboratorio de biología molecular y genética, entre otros. Finalmente, también el personal de medicina legal ha recibido capacitaciones en la aplicación del protocolo de Estambul. Destaco que se está implementando el registro de datos de víctimas de las protestas sociales. Que acopia los datos de los agraviados desagregados por edad, género, origen étnico, entre otras variables. El registro está en un constante proceso de actualización. Sumado a estos esfuerzos, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha publicado boletines y dípticos de monitoreo y, la y actuación institucional, por medio de los cuales se informa a la comunidad la actuación del Ministerio Público en el marco de las protestas sociales. Otro aporte, otro importante avance es que las y los fiscales han dispuesto que las personas afectadas que forman parte de las investigaciones sean incorporadas en el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos a través de una unidad distrital de protección y asistencia a víctimas y testigos, su David, o de una unidad de asistencia inmediata en las que se les brinda asistencia legal, psicológica y social. Asimismo, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad e integridad del personal, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior trabajaron conjuntamente con la finalidad de asegurar las diferentes sedes del Ministerio que fueron afectadas durante las manifestaciones. Las y los fiscales del Ministerio Público del Perú, como defensores de la legalidad y del Estado de Derecho. Hemos asumido la labor de investigar minuciosamente los casos incluidos en el informe, en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de los derechos humanos. Reafirmamos nuestro compromiso de llevar a cabo las investigaciones con orden, firmeza y celeridad. Les agradezco por este espacio y también agradezco a las personas intérpretes que nos permiten llegar más lejos. Muchas gracias. A continuación, señora presidenta, quisiera dar uso de la palabra a la señora Aisa Tejada Fernández, representante del Ministerio del Interior desde la ciudad de Lima. Gracias. Gracias. El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, ha implementado una serie de medidas significativas, congruentes con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se orientan a fortalecer la formación policial promover la seguridad ciudadana y respetar los derechos humanos de toda la ciudadanía en el contexto de protestas sociales. Así, atendiendo a la recomendación 4, en mayo del presente año, la Policía Nacional del Perú designó a un coordinador permanente en temas de derechos humanos y el uso de la fuerza, encargado de supervisar y garantizar que la formación y las operaciones policiales se centren en evitar violaciones de derechos humanos, siendo parte fundamental de esta estrategia la capacitación de instructores en derechos humanos y el uso de la fuerza, contando para ello con la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja. En julio de 2023 se aprobó la directiva denominada Lineamientos para el Fortalecimiento de las Capacidades del Personal Policial en el Uso de la Fuerza orientada al mejoramiento continuo con enfoque de derechos humanos, que incluye un módulo virtual y una guía metodológica para la instrucción, ambos certificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Con ellos se busca ofrecer una base sólida en la capacitación en derechos humanos y el uso de la fuerza, y contribuir a una actuación más responsable y respetuosa por parte de la policía en el mantenimiento del orden público. Por otro lado, la vigencia del convenio de cooperación entre el Ministerio del Interior y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se traduce en una colaboración para promover estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la protección de las personas, ha permitido la formación de instructores en derechos humanos y la realización de talleres de evaluación posterior a la acción y del uso de la fuerza, dirigidos a oficiales y coroneles y generales de la PNP. Para mejorar la respuesta de la policía en situaciones de protestas sociales. En cuanto a la recomendación 5, que insta a asegurar que el uso de la fuerza se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, el Ministerio del Interior ha establecido un marco jurídico acorde a estándares internacionales de derechos humanos, que tiene como base el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la policía. Como parte de desarrollo normativo, en julio del presente año se ha aprobado la directiva para el uso adecuado de medios de policía no letales o menos letales en operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público. Estas medidas tienen como objetivo garantizar que la policía actúe con pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas en las protestas sociales. Con respecto a la recomendación 6 relativa a medidas para excluir las armas de fuego en el control de protestas sociales, a través de la directiva denominada lineamientos administrativos y operativos para el planeamiento, dirección, conducción y ejecución de las operaciones policiales de control mantenimiento y restablecimiento del orden público, se dispone que el personal policial no debe emplear armas de fuego letales, salvo cuando se individualiza la persona que genere un peligro real e inminente de muerte o de lesión grave contra el personal policial o terceros, y cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas. Con relación a la recomendación 7, el Tribunal Constitucional ha señalado que la fuerza pública es exclusiva de la Policía Nacional del Perú, salvo en situaciones excepcionales previstas en la Constitución. Además, la reciente promulgación de la Ley 31880 delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, incluyendo la modificación de la Ley de la Policía Nacional del Perú que permitirá la creación de la Dirección de Derechos Humanos como un órgano policial especializado. Así, las medidas adoptadas por la Policía Nacional del Perú en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son un paso importante hacia la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. A continuación quisiera dar uso de la palabra al señor Herbert Gary Rubio Álvarez, representante del Ministerio de Defensa desde la Ciudad de Lima. Gracias. La declaratoria de emergencia es un instrumento constitucional y legal empleado por un Estado democrático para garantizar su seguridad y el respeto de los derechos más elementales. Siendo competencia del Ministerio del Interior evaluar y recomendar este escenario para tomar acciones que alivien esta problemática, donde la policía nacional mantiene el control de orden interno con apoyo de las fuerzas armadas. El sector defensa actúa de conformidad con el decreto legislativo 1095, que norma las reglas de empleo y uso de la fuerza por las fuerzas armadas, que señala los principios rectores de legalidad, necesidad y proporcionalidad en materia de uso de la fuerza pública en coordinación con los estándares internacionales como el Código de Conducta para los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de empleo de la fuerza y armas de fuego, respetando el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, se dispone de las reglas de uso de la fuerza, el Manual de Reglas de Conducta Operativa y el Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas Armadas, que regulan el planeamiento la conducción y evaluación de las operaciones y acciones militares en el territorio. Con respecto a la recomendación 24 sobre los programas de capacitación, el Ministerio de Defensa dispone del Centro del Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, que desde el año 2004 ha venido conduciendo diversos cursos en convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, realizando programas básico, avanzado, superior de derechos humanos, el programa de asesores jurídico-operacionales y demás talleres a nivel regional del país, que han permitido capacitar 6.472 integrantes de las Fuerzas Armadas en materias como tratados contra la tortura, lecciones aprendidas y materia en comparada y nacional. La recomendación sobre las eventuales violaciones de derechos humanos son investigadas por el Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal, no siendo responsabilidad del Fuero militar policial. Sin embargo, el sector defensa ha brindado y continúa ofreciendo la facilidad de caso a las instituciones correspondientes para los debidos procesos. Muchas gracias. Finalmente, para terminar este bloque, quisiera dar uso de la palabra a nuestro representante ante la Organización de Estados Americanos, el señor embajador Gustavo Adrián Olaya. Señor viceministro, muchas gracias. Señora presidenta, muchas gracias. El Estado peruano comparece una vez más ante una convocatoria de la Comisión y en esta oportunidad, Presidenta, para informar sobre los avances de la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de mayo pasado. La conformación de la, de la delegación del Estado peruano que usted ve aquí, señora Presidenta, al ser multisectorial y al comprender la participación de otros poderes de, del Estado y organismos constitucionalmente autónomos, refleja, señora Presidenta, en primer término. La importancia que a nivel del Estado se le brinda esta convocatoria de la CIDH y además es una muestra del compromiso con la implementación íntegra de las recomendaciones formuladas en vuestro informe. Señora Presidenta, el informe no solo contiene 36 recomendaciones, sino sobre todo valiosos comentarios que es necesario recordar en este momento. La CIDH ha reconocido de manera enfática que el 7 de diciembre del 2022 se produjo un golpe de Estado perpetrado por el golpista Castillo y por sus cómplices. Señora Presidenta, ese golpe de Estado fue el generador de los actos de violencia y a partir de allí se gatillaron, señora Presidenta, lamentables sucesos. Presidenta, como es de público conocimiento, ese delito de quebrantamiento del orden constitucional mereció el repudio general de todas las instituciones públicas del Perú. La sociedad civil también lo rechazó y así lo hicieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Señora Presidenta, producido este quebrantamiento del orden constitucional, el Congreso de Pleno Derecho se reunió y vacó al golpista, procediendo de inmediato a la sucesión constitucional en la persona de la señora Presidenta Constitucional Dina Boluarte. En el informe explícitamente se indica, señora presidenta, que el Estado peruano reconoce el derecho a la protesta pacífica e indica que lamentablemente en ese marco se produjeron actos de violencia que no se encuentran amparados por el derecho a la protesta. Se lee también en vuestro informe que durante los hechos ocurridos en diciembre del 22 y enero del 23 se produjeron estos lamentables sucesos, muchos de ellos ocasionados como consecuencia del bloqueo de carreteras que impidió que carros de bomberos y ambulancias lleguen a su destino, provocando ahí la muerte de varios ciudadanos peruanos. Señora Presidenta, la toma sistemática de aeropuertos el mismo día, a la misma hora, en diferentes regiones, acusa de una maniobra, sin duda alguna, orquestada por organizaciones que tenían previsto este asalto a la democracia en el Perú. Se incendiaron, señora presidenta, locales del Ministerio Público, del Poder Judicial, comisarías, e incluso se afectó propiedad privada y propiedad de uso público. La CIDH ha reconocido que los lamentables sucesos a los que me he referido se produjeron en un entorno de violencia generalizada y que lamentablemente ello fue el resultado de decenas de decesos que nosotros somos los primeros en lamentar, señora presidenta. La ausencia de estos peruanos la lamentamos profundamente y en su memoria nos solidarizamos con cada uno de los deudos. La CIDH ha determinado que cada uno de estos hechos debe ser investigado por autoridades competentes, con la debida celeridad e imparcialidad y además con absoluta independencia, a fin de que se pueda determinar el modo y circunstancia de cada uno de estos decesos, identificando a los responsables asegurando la reparación de las víctimas y la no repetición. Sin perjuicio del indicado, es menester indicar, Presidenta, que es absolutamente importante indicar que estos hechos, la propia Comisión los ha considerado casos concretos. Al decir esto, señora Presidenta, queda absolutamente desterrada cualquier posible insinuación de que estemos frente a una política sistemática o generalizada violatoria de derechos humanos. Nuestra férrea adhesión con los compromisos internacionales que mantenemos con el sistema interamericano no es obvio, señora presidenta, para criticar de forma decidida, firme, pero a la vez respetuosa, algunas decisiones de vuestra comisión con las que no estamos de acuerdo, pues han significado la concesión de beneficios alíeres de movimientos terroristas o en otros casos han significado el cuestionado otorgamiento de medidas cautelares a personajes de la vía pública gracias señora Presidenta. Gracias, thank you very much representative of the state i know under i must i did check on the time and you are correct so we we did a, the adjustments on the time. Um, Okay. Um, señora yes. Presidenta, solicitamos por favor que se llame al orden. Señora Presidenta, por favor, exigimos que se llame al orden. Mm -hmm. El Estado Peruano no yes. puede Please, permitir, uh, señora Presidenta, esta presentación. Registered to señora Presidenta, nosotros no podemos permitir que este suceso continúe. La delegación del Estado peruano se va a tener que retirar, señora presidenta. I think security is taking care of the ambassador. As the uh so commission to Okay, so pero... señora presidenta, por favor. Can, can we free as uh, security security can we please Yes. Can I eh, señora, señora Presidenta, señora presidenta, en nombre de las víctimas solicitamos el retiro de las personas de la sala. Por favor. Ellos son los violentos. Ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta. Ellos son los violentos. ¿No?

La verdad, digan la verdad, la verdad, estúpidos. Señora Presidenta, por favor. ¿Puedo, no. por um, favor, pedirle a la Comisión que responda a lo que hemos escuchado de civil society y del Estado? ¿Comisionar Bernal? Bueno, muchísimas gracias, eh, señora Presidenta. Yo también eh, quisiera. Eh, aprovechar esta primera intervención por parte de la Comisión, en primer lugar, para llamar al orden, a la diplomacia y a la cordialidad. Este es un, este es un diálogo eh, diplomático de alto nivel que no se puede dar en el contexto de expresiones de violencia, ni de insultos, ni de reclamos que están por fuera del objeto de esta audiencia. Así que. A todos los presentes hago ese llamado a mantener las formas diplomáticas y las formas del diálogo. Las audiencias son son eh, espacios de intercambio y de diálogo, no de gritos, violencia y ataques y acusaciones eh, personales o institucionales. Quisiera comenzar con eso. En segundo lugar. Eh, por una parte, quiero agradecer a la Comisión Interamericana, al equipo de la Secretaría Ejecutiva por organizar esta, esta audiencia. En segundo lugar, a, la, a los peticionarios de la sociedad civil por haberse desplazado hasta Washington a traernos sus argumentos. Eh, y en tercer lugar, eh, también al Estado por la delegación de alto nivel que también ha tenido que desplazar. Y no solamente eso, sino la... Eh, eh, otra parte de la delegación que se ha eh, conectado eh, remoto, eh, que ya es muy disidente. Eh, eh, si ustedes han visto las audiencias de esta semana, hay muchas audiencias en las cuales el Estado ni siquiera aparece. Es decir, en este caso tenemos a un Estado que está comprometido con el diálogo y ese compromiso yo lo puedo observar como comisionado. Eh, al tener aquí por lo menos dos viceministros, un embajador y múltiples funcionarios conectados desde eh, Lima, eh, con lo cual eh, mi llamado también a la sociedad civil y a los presentes a, a valorar la importancia que el Estado da a este diálogo. Eh, el objetivo de esta audiencia no es encontrar responsabilidades internacionales del Estado, no es... El, la de tramitar eh, casos concretos eh, casos y peticiones no es la de tramitar medidas cautelares estos son otros aspectos procesales que tienen otros caminos en la Comisión Interamericana el objetivo de esta audiencia es el de catalizar el diálogo entre eh, los peticionarios y el Estado y yo en, en ese en, a ese respecto Quisiera, en primer lugar, de, de nuevo reafirmar la buena fe, primero de los peticionarios de la sociedad civil que traen eh, informaciones eh, que son relevantes desde el punto de vista de los derechos humanos, eh, y también la buena fe del Estado de dar eh, informaciones que yo no, no he visto todo lo, todos los documentos que el Estado ha enviado, no, no he tenido... La oportunidad, entiendo que unos incluso se cargaron anoche, anoche y no, no aquí terminamos muy tarde y no, no los pude mirar. Eh, pero que si sí dan cuenta, por lo menos también en lo que se ha transmitido oralmente, de uno, de que no existe una política estructural de, eh, de persecución a personas que ejercen eh, manifestaciones y de libertad de expresión. Eh, dos, eh, que en el contexto de los hechos que dan lugar a esta audiencia, ha habido medidas que el Estado ha tomado en relación con la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, desde eh, investigaciones penales que se están dando hasta eh, programas eh, formativos y educativos de la fuerza pública. Eh, también quisiera decir que, como, que este no es el primer país de la región en, lo que, en, en, el, que esto, en el que hechos eh, como estos eh, han surgido eh, y que eh, poco a poco los estados van adaptando sus prácticas eh, para mejorar los umbrales de estándares de derechos humanos en la región en situación, en situación de protesta. Eh, incluso antes de ser comisionado en, en algún trabajo que como académico publiqué, um, like so mm -hmm. so eh, yo doy cuenta de la, de la problemática tan grande que se da en estas situaciones, en las cuales, por una parte, si bien es cierto, es necesario garantizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión, pero por otra parte, el Estado también tiene el deber de defender la vida de los demás y la seguridad pública, el orden público y los bienes del Estado. Entonces, en ese en ese entre esas dos espadas se encuentra el Estado. Muchas gracias. I'm so sorry Commissioner Bernal, but we we have lost time. Um can I ask a uh, a uh, executive secretary Ranon to make her comments and a uh, mindful way. Sí, muchas gracias eh, Presidenta Clark y muy buenos días a la ilustre representación del Estado, buenos días a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que han viajado ahí donde la Comisión pudo estar en diciembre de 2022 y en enero de 2023. Creo que la Comisión Interamericana con el informe no solamente ha marcado una ruta de recomendaciones, pero sobre todo ha marcado un proceso histórico de poder contar qué fue lo que pasó. O sea, la comisión se ha convertido en, el, en la situación que ocurrió en Perú, en, en, en el marco de la protesta, en conciencia interamericana. El informe marca un proceso histórico de lo que ocurrió y por eso tiene una lista anexa con el nombre de todas las víctimas que tendrían que ser también reparadas. Eh, quiero agradecer mucho al Estado la información que nos mandaron ayer al final del día laboral, que no hemos podido analizar con detenimiento por obvias razones. Pero sí recordar que el último párrafo del informe abre la puerta para establecer un mecanismo de seguimiento. Y ese mecanismo de seguimiento debe tener por lo menos dos o tres formas o dos o tres principios. Primero, un proceso de apertura y comunicación entre la Comisión Interamericana, el Estado y la sociedad civil. No podemos hablar de cumplimiento de recomendaciones sin que las personas que están hoy aquí sentadas no se sientan reparadas. Luego, tenemos que abordar el seguimiento a recomendaciones y conocer cómo se han implementado las medidas de manera tripartita. Y, evidentemente, estamos también con la mira de que un mecanismo de seguimiento implica apertura al diálogo con la sociedad civil, entre la sociedad civil y el Estado. Y en ese sentido, el, el informe, en su último párrafo, lo dice claramente y queremos que reiterarle al Estado del Perú que estamos a disposición para cumplir el, 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 el párrafo 296. Último párrafo del informe que a la letra dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pone a disposición del Estado para brindar la cooperación técnica requerida a efectos de implementar las recomendaciones formuladas en este informe, incluyendo el establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento. Gracias por la reunión de agosto sobre Cimore, pero creo que tenemos que empezar a configurar un mecanismo con las metodologías que puedan transparentar y hacer que las personas de todos los espectros sociales y políticos se puedan sentir reparadas y con garantías de no repetición. Gracias, comisionada presidenta Clark. Thank you, Executive Secretary and special rapporteur. Muchas gracias, presidenta, en atención al tiempo, muy brevemente saludar la presencia de sociedad civil y del Estado acá. Eh, quisiera un poco preguntar al Estado, hay unas reclamaciones en esta audiencia sobre una justicia lejana, eh, qué medidas podrían estarse tomando para acercar el sistema judicial de investigación. A las, a las víctimas. Quisiera preguntar a la sociedad civil qué desafíos y qué retos tienen en materia de acompañamiento tanto a nivel internacional como a nivel local eh, y si en ausencia de acompañamiento legal el Estado tiene la posibilidad de proveer a aquellas víctimas eh, acompañamiento. Eh, es parte también del informe y se dedican varios párrafos a ello eh, la preocupación de la Comisión y de la Relatoría con respecto a la estigmatización de la protesta. Eh, quisiera preguntar al Estado si al respecto se si han tomado medidas para prevenir eh, que las voces oficiales incurran en, en, en protesta y, de la misma manera, preguntar a la sociedad civil si la estigmatización alegada puede provenir por parte de voces oficiales. Y por último, se mencionó eh, eh, que, que hay periodistas perseguidos. Si pudieran ampliar acá o por escrito esa información, sería de gran utilidad para la relatoría. Muchas gracias. thank you very much, mr. rapporteur. and again, uh, greetings to representatives of civil society and to the state. i want to address two issues. one, the fight against impunity, and the other one, the reparations. Uh, there is a, I, a discern, a difference of opinion between civil society and the state on what has been happening in relation to the investigations, the criminal investigations. on one hand, the state is saying we have moved promptly, we have a number of active files open. on the other hand, civil society, Organizations are saying we want the truth, and we don't think the investigations are moving along uh, as promptly as they should. And not only that, but there may be um, arrangements in the in the investigation that disadvantage uh, victims and their families. So, for example, the question of travel to prosecutors rather than prosecutors traveling uh, to the victims, the question of the cost of documentation. Um, the question of changing prosecutors and the discontinuity these are some of the uh, of the of the complaints of civil society organizations and so I want to ask the representatives of the state having regard to what you are, are hearing now and i 'm sure you you've heard it before uh, are there possibilities for adjustments in relation to the investigation process and also what is your state of thinking on the Recommendation to establish an independent mechanism. On the question of reparations, the Commission has called for a comprehensive approach to reparations. I want to acknowledge Nelson, who is here, who gave his story, one of the persons who experienced uh, suffered from the gunshot wounds. And what we're hearing is that the reparations that have been received are have not been not all victims have received reparations, and also that the reparations have not taken into account. The needs of families of those who have been killed or seriously harmed and, and will suffer disability for the rest of their life. And so, my question of the state is do you, Does the state have uh, any further plans to approach the reparations in a more, in a, in a, a comprehensive, a more comprehensive approach, and an approach that would take account of the needs of families, particularly those uh, uh, of victims who have children? Thank you very much. And now to adjust the time. I'm so sorry supposed to say you know have 9 minutes instead of 12 and similarly the state will have 9 minutes instead of 12. Muchísimas gracias, honorables eh miembros de de la comisión. Me referiré muy brevemente en primer lugar a la falta de respuesta por parte de el Estado peruano a las no solo pedidos de los miembros de la sociedad civil, sino a las propias recomendaciones de la CIDH en materia de institucionalidad democrática no solamente la Comisión llamaba a fortalecer la independencia judicial y el sistema electoral, esas recomendaciones no solo no se han tenido en cuenta, sino más grave aún, se ha degradado aún más el sistema democrático peruano con los ataques a la Junta Nacional de Justicia, eh, a el Jurado Nacional de Elecciones, a la Fiscalía General de la Nación en cabeza de su anterior fiscal de la Nación eh, y por supuesto eh, a los procesos con los fiscales anteriores. Anticorrupción. Eh, lo segundo a lo que me referiré es la importancia de la creación de este mecanismo de seguimiento. Si el Estado peruano hace pocas semanas, ante el Consejo Permanente de la OEA, señalaba su compromiso con los derechos humanos, este es el momento de reconocer y aceptar el mecanismo eh, de seguimiento. Aún más, un grupo interdisciplinario de expertos eh, independientes que puedan hacer seguimiento a esta situación, no solo de derechos humanos, sino también de debilitamiento institucional. Mecanismo que tiene que tener participación de sociedad civil, transparencia en acceso a información pública y visitas periódicas por parte de la CDH. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, saludamos realmente la iniciativa de la Comisión Interamericana al señalar la posibilidad de crear este mecanismo eh, y que hiciéramos si eh, poner un énfasis con respecto a lo que está sucediendo con las fiscalías. La situación no es que se requiera... Fiscalía en cada distrito judicial, y creo que el llamado es a fortalecer las fiscalías de derechos humanos existentes. No puede haber gran movilidad en los fiscales que actualmente se están, están investigando los hechos de, eh, de las masacres tanto en Ayacucho, en Juliaca, en Narahuelas y en todos los lugares donde hubo protesta social. Creo que ese no es el asunto. El asunto es fortalecerlos y poder avanzar a la investigación. Que estas personas puedan acceder a justicia. Efectivamente, como lo señaló el, el Raúl Semillán. Ha habido una directiva última de parte de la, del Ministerio Público para poder para cobrarle a las partes 50 céntimos por hoja escaneada, a pesar de que el expediente ya es digitalizado, están cobrando por hoja escaneada. Y con respecto a eh, lo que ha señalado el Ministerio del Interior, creemos que el asunto no, no va necesariamente por crear muchos más protocolos, porque eso no garantiza, sino que eh, haya también un debido control de esa aplicación de esos protocolos. Porque teniendo protocolos de intervención policial, hemos visto que en estas intervenciones los disparos han ido a la cabeza, al cuello y al pecho. Entonces, gracias. Bueno, estamos frente a un estado que gobierna con más de 80 asesinados en la mesa y, y, bueno, las declaraciones también nos hacen recordar, ¿no? De indios pasamos a ser terroristas y vivimos con ese estigma. Entonces, eh, no, las mesas de diálogo no solucionan los grandes problemas estructurales que enfrentamos todos los días ¿no? los pueblos indígenas. Hoy en día en el Perú estamos retrocediendo en cuanto a derechos humanos y derechos a pueblos indígenas con relación a la crisis política, social. ¿No? Que hay en el Perú, las mujeres indígenas consideramos que los actos realizados por la señora Dina Boluarte, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional penal y el derecho internacional de los pueblos indígenas, y sin perjuicio de su cargo, es responsable del delito de genocidio y lesa humanidad. Nada, ninguna reparación va a devolver las vidas a nuestros hermanos. Por lo tanto, seguiremos pidiendo justicia. Gracias. Señores comisionados, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Yo estoy aquí hablando en nombre de los fallecidos, heridos, madres, viudas, niños y niñas huérfanas. Les pedimos que nos ayuden ahora en este proceso para lograr la justicia y evitar que tenga que pasar 30 o 40 años como en otros casos. Queremos ahora ese apoyo que tanto necesitamos para que nuestras familias sonríen de tanto dolor, llanto, tristeza y sufrimiento que pasaron o pasamos en ese momento. También quiero recalcar lo que menciona el señor embajador, que la realidad es diferente, ya que el estigma por llamarnos revoltosos terroristas pone en una predisposición de funcionarios de salud contra los heridos y sus familiares. Lo que menciona el señor embajador son excusas, porque ¿cómo él va a justificar esos militares que disparan a quemarropa como si fuese sacos de costal? Gracias. Bueno, gracias. A nosotros no, no nos respeta nada, a nosotros nos matan como si fuera cualquier cosa, como un animal, un hijo querido. Han asesinado los policías, como nos matan, como si fuera cualquier cosa, no nos respetan nada a nosotros. Pues... Eh, yo quisiera ahí recordarles a la ministra de Salud que me consta, porque me da uno con todos mis hermanos que a ninguno se le ha tratado lo que es la rehabilitación. No existe documento y que lo muestre si ha habido rehabilitación para mis hermanos heridos. En la, en la asociación tenemos 80 heridos y ninguno ha sido rehabilitado hasta el momento. Mis hermanos están postrados en la cama, algunos con 80 perdigones en el cuerpo hasta la actualidad. En cuanto a lo que dijo el embajador sobre que nosotros hemos eh, sido parte de, 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 esa, de ese golpe de Estado, les digo acá y a todos los presentes que muchos de los que han muerto en Juliaca son personas, niños, que estaban caminando y que estaban lejos del aeropuerto, no estaban en el aeropuerto. Mi hermano ha muerto salvando vidas no muerto protestando ni ahogando piedras eso tienen que tener en cuenta no lo que aparentemente mencionan sino lo que nosotros hemos vivido en el lugar de los hechos y las fiscalías tienen que investigar en el lugar de los hechos no nos pueden seguir maltratando psicológicamente pidiéndonos que vayamos hasta Lima a traer nuestros testimonios la fiscal la el equipo especial cuando vino a la ciudad de Juliaca les voy a decir que vino sin ninguna hoja de papel. No trajeron impresora. Nosotros tuvimos que prestarles una mesa para que ellos pudieran trabajar. Les dimos nuestra impresora para que pudieran imprimir las actas. ¿Dónde están los millones que han destinado para eh, que puedan realizar las investigaciones? En la práctica y en la realidad no tienen nada. La fiscal de derechos humanos cuando se creó en Juliaca era un cuarto vacío. Donde el fiscal estaba ahí parado y ni tenía una silla, y que poco a poco con el tiempo fue incrementándose. Así se iniciaron y así es como se destina millones de dinero y no sabemos dónde va a parar ese dinero. Muchísimas gracias. Presidenta, si me permiten estos segundos que quedan, simplemente reiterar en nombre de las organizaciones eh, nuestra, apartarnos de lo que sucedió en la audiencia hace unos minutos el respeto profundo a este escenario y a las instancias de la Comisión. Gracias um, Gracias, señora presidenta. Tomamos nota de todo los, lo señalado por la sociedad civil. Reconocemos que eh, los representantes aquí sentados de la sociedad civil no tienen ese espíritu que, sino el del diálogo, que es lo que ahora nos reúne. Dentro de ese ámbito, quisiera, por favor, hacer uso, hacer uso de la palabra al señor José Carlos Rivadeneiro Orihuela, Viceministro de Interculturalidad. Muy buenos días. El saludo respetuoso a nuestras hermanas y hermanos presentes en esta sala. Desde la rectoría del Ministerio de Cultura, en la construcción de un Estado intercultural que garantice el derecho de los pueblos indígenas y del pueblo feo peruano, queremos informar en relación a los avances en las recomendaciones. En principio, respecto a la recomendación número uno, se viene implementando múltiples acciones de diálogo genuino con enfoque intercultural y territorial. Estamos convencidos que es el escenario y el camino ideal para poder lograr transformaciones que nos eviten volver a tener escenarios tan complejos. En esa línea, se viene promoviendo la incorporación de las organizaciones indígenas y afroperuanas en espacios tan importantes como el Foro del Acuerdo Nacional que se reconoce como un importante espacio de diálogo y construcción de consensos a fin de que sus demandas y sus propuestas puedan ser incorporadas dentro del diseño nacional. En ese contexto también se ha venido fortaleciendo dos importantes espacios que tiene el poder ejecutivo con las organizaciones nacionales de pueblos indígenas para que en ese marco se comience a trabajar las agendas requeridas para el cumplimiento de derechos. Respecto a la tercera recomendación, desde la comprensión de, del Estado peruano de que la discriminación étnico-racial es un gran problema público, pero también de carácter estructural, es que se ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley para promover la diversidad cultural, prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de discriminación étnico-racial. Asimismo, se viene implementando la estrategia Perú sin racismo. Y en ese marco se han trasladado 22 propuestas de ordenanza a los gobiernos regionales para que en ese marco se puedan generar garantías de respeto y efectivo ejercicio de derechos de nuestros pueblos. Asimismo se ha creado el servicio Orienta, generando un mecanismo para atención oportuna de toda denuncia de cualquier hecho de discriminación étnico-racial a nivel nacional mediante una asistencia gratuita. En el desarrollo de capacidades se han generado cursos referidos a hablemos de racismo, referidos a interculturalidad, pero sobre todo orientados a fortalecer la identidad, buscando que a partir de esos mecanismos formativos se sensibilicen estudiantes, docentes, educadores, personal de salud, la Policía Nacional, de tal manera que podamos generar acciones preventivas. Desde el rol que reconocemos relevante de los medios de comunicación, se ha planteado no solamente la formación en interculturalidad, sino que se han generado un manual para comunicadores denominado Periodismo Libre de Discriminación, herramienta que nos viene acercando a evitar todo tipo de actuación que pudiera, de alguna manera, seguir afectando las dignidades en nuestro país. Finalmente, se ha aprobado la política nacional del pueblo foperuano al 2030, se viene generando garantías para el cumplimiento y efectiva implementación de los servicios que esta política viene promoviendo a nivel nacional. Y en relación a un tema tan importante que es nuestras lenguas, queremos informar que se ha fortalecido el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores a nivel nacional. Se vienen generando cursos en lenguas en las distintas regiones, con apoyo de los gobiernos subnacionales, convencidos de que lo más importante es generar garantía de derechos eh, lingüísticos y culturales. Desde el Ministerio de Cultura afirmamos todo nuestro compromiso en seguir actuando en defensa de los derechos de nuestros pueblos. Muchas gracias. Eh, agradecemos, por favor, la presencia en Lima del señor ministro de Justicia en la sala de Lima, el señor Eduardo Arana, así como el representante, el juez de la, de la Corte Suprema, Iván Sequeiros, que también se encuentra en la audiencia desde Lima. Seguidamente, cedo el uso de la palabra a la señora Marlene Isabel Espinosa Goyena, asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muy buenos días con los presentes. Respecto a las recomendaciones adoptadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, informo lo siguiente. A partir de las movilizaciones sociales de diciembre y enero del año, del año pasado y de este año, la presidencia del Consejo de Ministros ha puesto en marcha una estrategia para promover un diálogo sincero y sostenido en todos los departamentos del país, aprovechando la capacidad instalada en sus diversas intervenciones, las que fueron ejecutadas por los equipos de las oficinas de gestión y diálogo. De esta manera, se trazó el objetivo de identificar las demandas de las diversas comunidades y autoridades a fin de priorizar su atención. Entre enero y septiembre de 2023, se generaron 1.523 reuniones en diversos espacios, espacios de diálogo y trabajo intergubernamental e intersectorial, lo cual ha permitido reducir considerablemente los niveles de conflictividad social. Asimismo, se han desarrollado acciones cívicas para atender a la ciudadanía en los departamentos de Puno, Junín y Cusco, llevando servicios médicos de diversas especialidades así como información y apoyo de los diversos programas y servicios con los que ofrece el Estado. Aunado a ello, desde dicho mes se vienen desarrollando permanentemente reuniones multisectoriales con los jefes de las oficinas de diálogo de los sectores del poder ejecutivo con el objetivo de intercambiar información de los casos de conflictividad social en riesgo inminente y en crisis. Así también, en agosto se desarrollaron talleres de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a 25 gobiernos regionales y 18 sectores del Poder Ejecutivo para la difusión de herramientas de prevención y de gestión de conflictos sociales que permitan dar sostenibilidad al foco de trabajo de los distintos niveles de gobierno a través de acciones de prevención que prioricen el diálogo participativo para la atención de necesidades de la población. Además, de ello, en atención a la primera recomendación planteada en el informe desde la presidencia del Consejo de Ministros para continuar en la perspectiva de trabajo preventivo a través del diálogo social, en el mes de agosto realizó una reunión multisectorial a fin de recabar información en el marco del diseño y formulación de la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales desde la presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, la PCM Agradecemos ha diseñado... la intervención de la doctora. Eh, tenemos que dar respuesta a la, a la principal inquietud vinculada a la lejanía de las investigaciones. Quisiera dar paso a la doctora Marena desde la Ciudad de Lima. Gracias, de la Fiscalía de la Nación. Muchísimas gracias, señora presidenta. Quiero realizar ciertas, dar respuesta a su solicitud de ciertas preguntas. Sobre el punto que las personas afectadas deben viajar para las diligencias, quisiera enfatizar que son los y las fiscales los que se constituyen en los lugares de los hechos, donde se realizan los actos de investigación correspondientes, ello en atención a la competencia nacional. Del mismo modo, las fiscales desarrollan los actos de investigación con enfoques de género interseccional diferencial intercultural e integral en la actuación fiscal, contando además con un protocolo para la atención de las personas defensoras de derechos, de derechos humanos sobre el pago de copias. Se puede acceder a la información a través de un formato virtual a solicitud de las partes así como de sus representantes debidamente acreditados en cada una de las investigaciones. La creación de, fiscal, de despachos fiscales en las diferentes regiones del Perú es parte del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión. Se ha fortalecido el equipo de fiscales EFICAVIP, que investigan en los casos de víctimas debido a que en la fecha son nueve fiscales provinciales, treinta y dos fiscales provinciales, cuenta con equipo de peritos y psicólogos que asisten. Muchísimas gracias. Señora Presidenta, si me permite únicamente para terminar, dos palabras, lamentar los sucesos ocurridos profundamente, y en segundo lugar manifestarle que dado el tiempo transcurrido, señora Presidenta, no hemos tenido oportunidad de hacer la Trae la participación de todos los miembros de la delegación. Sin embargo, Presidenta, al informe, nosotros quisiéramos entregar a su presidencia toda la documentación oficial que acredita todo lo que en esta mesa se ha dicho, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, much, Ambassador. Y we do note the beginning of the, of the documentation. So it's just left for me to close this, um, this, this hearing. Uh, when human rights have been violated, persons who are most affected by those um, violations feel aggrieved and, and they're deeply affected for the rest of their lives. And often all they have left is their voice, their freedom of expression to insist on, on justice. Um, I want to therefore thank the civil society organizations that were registered to participate here for their engagement in this dialogue. Um, and I also want to thank the state for its high level participation, which indicates its intention to pay close attention to the recommendations of the Commission and to address them. We uh, acknowledge the indications of actions that have been taken already to uh, implement the recommendations. And I want to assure you, Ambassador and Representative of the States, that the Commission is here to continue to provide technical advisory services to support the implementation of these recommendations. And with that, I bring this hearing to a close and I thank everyone.